venas tengan un eterno presente de respiración lenta y profunda, de pensamiento, de amor, paciencia y abundancia en el nombre de Jesús. Gracias al Padre Celestial porque así es. En el programa pasado hablamos de la fiebre y también de los signos de alarma, pero el manejo, el tratamiento no lo concluimos. Voy a hacer el resumen, porque es los temas, se puede decir, más importantes, no es tanto por la gravedad de la fiebre, sino por lo frecuente que es y los errores que estamos cometiendo el personal de salud y por la angustia que eso genera en los papás y también por los errores que hacen los papás. Empezando porque la fiebre, la mayoría son por virus que los antibióticos no hacen efecto. Y ahí solamente el 80% es por virus, el 20% es por bacteria. Y que la fiebre es un mecanismo de defensa, hay que hidratar y nutrir. Entonces vamos a concentrarnos, el niño tiene fiebre y tiene diarrea, o el niño tiene fiebre y tiene gripa, tiene tos, pero tiene fiebre. Le había dicho en la parte fundamental, aquella que hay que evitar las cosas que son dañinas para todos. Aquí está la lista. La leche de vaca, los químicos, los frutiños, etcétera, las carnes frías, al máximo. Y el niño con fiebre hay que hidratarlo y nutrirlo. O el niño que tiene fiebre y gripa hay que hidratarlo y nutrirlo. Que tiene tos seca o que tiene mucha flema, hay que hidratarlo y nutrirlo para que el organismo bote todo ese sucio. Si tiene mucha tos, lo que le voy a decir de los líquidos le va a ayudar para la tos. Si el niño tiene fiebre y diarrea, lo mismo. En el pasado programa le explicaba, yo no mando el suero oral porque el suero oral es agua, sal, azúcar, potasio y algo que se llama zinc. Pero cuando yo hago unas sopas, papa, plátano, y cuando esas sopas ya están, se le agrega ajo, cebolla, espinaca o moringa o bledo o cilantro, licuado, pero cuando ya están se le agrega. Y se coge por pocillo y se le agrega limón y se le empieza a dar al niño. Yo no solamente estoy dando el sodio, el potasio, el zinc. Ahí en esa sopita tiene sodio, potasio, magnesio, selenio, bicarbonato, cloro, aminoácidos esenciales, etc. Tiene una cantidad de nutrientes, o sea, hidrato y nutro. Prácticamente el suero oral está enmarcado a hidratar. Aunque el zinc actúa como también estimulante del sistema inmunológico, pero solamente el zinc. En cambio, acá no. Y a esa sopa se le acompaña de jugo. Yo hablo de la zanahoria porque la zanahoria tiene más de 32 nutrientes, primero. Tiene un mineral que se llama selenio. Y ese selenio aumenta el sistema de defensa de una manera extraordinaria y ayuda a limpiar el cuerpo. O sea, el selenio y tiene más de 34 nutrientes más, entre ellos vitamina A, etc. Entonces, a un litro de jugo le digo de zanahoria que a mi paciente que le eche una cuchara de bicarbonato. Y también haga lo mismo, coja un pocillito de ese jugo, limón, y le va dando al niño por poquito, una cucharita de esta y otra de esta. Dos cucharitas del jugo, una cucharita de la sopa. La misma hidratación y los nutrientes, entre ellos un mineral que se llama magnesio, va, aparte que aumenta las defensas, disminuye, va disminuyendo la probabilidad de que el niño convulsione. Le había dicho que no todos los niños convulsionan, solamente 3 de 100 niños. Y si convulsiona, lléveselo por urgencia. También le había dicho de cuáles son los signos de alarma de un niño. Si el niño tiene, le estoy haciendo todo esto, la sopa, los jugos, y tiene más de 4 días con fiebre, sin ninguna, llévelo al médico. Si el niño tiene fiebre y empieza a respirar rápido y se le hunden las costillas, recordemos, cuando el niño tiene fiebre, la respiración se aumenta y la frecuencia del corazón también, pero que se le aumente la frecuencia respiratoria, pero se le hunda las costillas cuando respira, llévelo por urgencia. Ya, eso es una urgencia. Si el niño le estoy dando la sopita, los jugos, por poquito, pero aunque sea por poquito, todo lo que come lo vomita, llévelo por urgencia. Porque la deshidratación sí mata. O si tiene una diarrea
fiebre, diarrea, con mucosidad y sangre, y es abundante. Abundante que usted le da la sopita, etcétera, pero él, abundante la diarrea, llévelo por urgencia, porque la deshidratación sí, sí es una gravedad y puede matar al niño. La fiebre no. ¿Qué? La fiebre no. Bien. Jugos con nutrientes. Yo le he hecho nutriente a los jugos. Un nutriente especial que tiene todas las vitaminas. A, E, complejo B, tiene omega 3, tiene antioxidantes, etc. Vamos al tercer punto. Miren qué es la siguiente. Hay dos cosas. La fiebre de un niño o la da un virus, que es lo más frecuente, que el organismo mismo se tiene que defender. O sea, tengo que ayudar al organismo a que se defienda. O lo da una bacteria. Y si es una bacteria, tengo que ponerle antibiótico. Bien. Hay la fiebre. ¿Qué hago con un niño? Y eso también lo hago. Yo lo hago con mis pacientes a distancia. Me llaman. Y con mi familia me llaman. El niño tiene fiebre, esto, esto. Le digo, vea, hazte una sopa que tiene, le echa el bicarbonato, vale esto. No bañe nunca a un niño con agua fría o agua al clima. Y hablo de agua al clima porque en la costa todavía acostumbramos a tener agua almacenada en los tanques debajo de un árbol. Esa agua es fría. Y como esa agua viene de una quebrada, el agua de en determinada parte de la costa, en mi pueblo Coloso Sucre, es fría. Y todavía se sigue haciendo en hospitales y centros de salud que el niño que llega con fiebre le echan agua fría. Pésimo error, y le voy a explicar por qué es pésimo error. Si uno, el organismo es perfecto, tiene regulador de la temperatura. O sea, un niño con fiebre, yo le lo hidrato, le doy sopas y jugos, y en una hora y media el mismo organismo perfectamente y cuando debe, baja la temperatura. ¿Oyeron? Esto es muy complejo, muy difícil porque es un terror. El niño tiene fiebre, bájenle la fiebre. Si no le bajan la fiebre, hay que bajarle la fiebre porque se dañan las neuronas. Eso es mentira. El organismo no produce ninguna cosa en contra. Muy raro que el organismo produzca algo en contra de él. Si produce fiebre es porque hay algo dañino que entra y la fiebre aumenta la defensa. ¿Por qué un niño no se debe bañar nunca con agua fría? O agua de tanque al clima, por decirlo. El cuerpo, lo siguiente, si uno entra a un sitio donde hay frío bastante, internamente, ¿qué hace el cuerpo? Produce calor. Si uno entra a un sitio donde hay calor, ¿qué hace el cuerpo? Internamente, produce frío. Si a un niño le echo agua fría, ¿qué va a producir internamente? Calor. Y si tiene fiebre y yo le estoy estimulando a mayor fiebre, es diferente, ahí es peligrosa. Y eso se hace, se sigue haciendo escasamente en algunos puestos de salud, algunas enfermeras o muy escasos colegas hacer eso. No, báñenlo, báñenlo allá. Eso no se debe hacer. Se puede utilizar lo contrario, agua tibia. Porque el agua tibia hace que el organismo internamente suelte frío, hace que la temperatura baje. Pero nuestros abuelos fueron más sabios que nosotros. Porque nosotros aprendimos una cosa en la universidad y le digo, y eso es crítica constructiva, tanto las enfermeras como algunos colegas, aprendimos determinadas cosas en la universidad y estamos practicando otra cosa que no es contraria. Nuestros abuelos decían, así decían, arrópenlo. Déjenlo ahí acostado, es que tiene frío. Déjenlo que sude la fiebre, que con eso se alivia. Por supuesto, le daban tiempo al organismo con la fiebre porque la fiebre aumenta las defensas 20 veces. En algunos médicos, colegas, que tratan pacientes con cáncer, una de las cosas que hacen es meter al paciente con cáncer en aguas termales, en
en agua caliente que le aumente la temperatura al paciente hasta 40 grados, que ahí las bacterias, infecciones y la célula de cáncer se va muriendo. Nuestros abuelos decían, déjelo que sude la fiebre, que así se recupera. Y es cierto, le daba tiempo a que la fiebre aumentara el sistema de defensa y él mismo, nosotros tenemos reguladores en nuestro cuerpo. Entonces miren lo que hacían antes nuestros abuelos y el error que estamos haciendo nosotros, bajar las defensas. Medio el niño tiene 38, déme el acetaminofén por si le da fiebre. Principal punto, un niño enfermo de lo que sea, fiebre, por gripa o fiebre porque no sabemos dónde es, cuál es la causa, o fiebre y diarrea, hay que hidratarlo y nutrirlo. Y lo mejor son estas sopas y este jugo. Si la persona tiene facilidad económica, al jugo le echa unos multinutrientes adicionales, aunque el jugo tiene nutrientes, vitaminas, minerales que aumentan. Ese es un punto básico. En el segundo espacio vamos ya a hablar de los otros dos puntos con los cuales manejamos estos niños. Gracias. Para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. Invima, Gobierno de Colombia. Hacemos de nuestra vida un ejemplo. Logramos construir un país donde los valores son el cimiento del futuro. Somos el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA. Comprometidos con la ética profesional, ejercemos la inspección, control y vigilancia de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares. Si usted ha sido víctima de una mala práctica de un ingeniero o profesional de cualquier nivel relacionado con la ingeniería o de un maestro de obra, denuncie. Si le tengo el negocio, le apostamos al equipito del alma y nos hacemos millonarios. No, señor. Esta página es ilegal y perdemos la platica. Además, si yo le apuesto a mi equipito del alma, lo hago con una página autorizada. A la hora de apostar online, conozca los sitios autorizados en la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Bueno, continuando, recordemos, niño con fiebre, ¿qué tiene además de la fiebre y los signos de alarma? E hidratar. Evitar las cosas dañinas que ya las sabemos, que necesitamos esperar que el niño esté enfermo para quitarle la leche de vaca, el chocolito, el milo, etc. Yo utilizo con los niños cuando tienen fiebre, o sea, no sé si es un virus, si es una bacteria, dónde está la infección, por ejemplo, no sé. Entonces, ¿qué hago? Aparte de hidratarlo y nutrirlo, que aumenta el sistema de defensa,
yo utilizo unas gotas especiales de medio. Eso tiene más de 50 componentes biológicos. Entre uno tiene una componente de una planta que se llama echinácea. La echinácea aumenta las defensas contra la bacteria. El oxirocoxinum y otro producto que se llama egistrol, que tiene componentes que aumentan contra los virus. Entonces, no sé si es una bacteria y no sé si es un virus. Ya sea en los pulmones, por poner un ejemplo, ya sea en las amígdalas, en los oídos o en el sistema digestivo, que es lo más frecuente. Entonces, las gotas ayudan a la hidratación y nutrición, a aumentar las defensas contra virus o contra bacterias. Y esto se aplica para todo. Le voy a poner un ejemplo basado en la realidad que vemos en los noticieros. El ébola mata el 80% de los pacientes. ¿Sí o no? En televisión nos dijeron que sí. Yo les digo no. Y también les digo que sí. El ébola, como pasa con la mayoría de las enfermedades, ¿a cuál tipo de paciente ataca? El ébola mata el 80% de los pacientes que tengan estas características. Base, depresión nutricional, malnutrido y falta de afectividad. Y malas condiciones higiénicas, o sea, mala nutrición, falta de afectividad y malas condiciones higiénicas. Se lo voy a probar muy sencillo. Cuando hubo una epidemia, que hay muchas epidemias en África, nos mostraban que mataba el 80% de la población. Entonces, esas gotas tienen estos componentes y 45 componentes más. Un componente de medicina biológica que ayuda a regular la temperatura sin bajar la defensa. Otra que ayuda a limpiar determinados tubos que se llama la linfa. Entonces yo le doy, mando las gotas. Y como no me tiene ningún efecto secundario, porque no me baja las defensas, no me mata bacterias protectoras, no hay problema. Yo se la mando al paciente. Por supuesto, si yo localizo que el paciente tiene una amigdalitis por bacteria, le mando su bencetacil. Si tiene una infección en los oídos por bacteria, le mando su antibiótico. O sea, si tiene una infección pulmonar, lo mando a hospitalizar. ¿Entiendes? Esto es el paciente que tiene fiebre y síntomas respiratorios, tos, gripa o fiebre y diarrea. Esto evita, aumenta las defensas junto con la hidratación y nutrición, que se me complique. Le había estado hablando del ébola. Bueno, ¿por qué los franceses, los norteamericanos que se enfermaron allá del ébola, que los trajeron a Francia, a los Estados Unidos, a sus clínicas, con cuidados, con nutrición, ¿por qué ninguno se murió? ¿Por qué no hicieron parte? Se suponían, si eran cinco, que pasaban de cinco, tanto europeo como norteamericano, canadiense, que se enfermaron en África, pero no fueron atendidos allá. No fueron atendidos al lado de una cantidad de otros pacientes enfermos y no con un solo baño. Fueron atendidos en buenas clínicas, aislados, con buena alimentación, con buena nutrición, con buen cuidado. ¿Por qué ni uno se murió? Sencillamente porque si yo a un paciente lo hidrato, lo nutro y le doy cosas para aumentar las defensas, pero además le doy el cuarto factor fundamental: cuidados y amor. El afecto. Ellos regresaron a sus casas con su perro, con sus mascotas, con sus ticos, etcétera, y con una clínica, un hospital que los cuidaba. ¿Por qué ninguno murió? Estos son los cuatro pilares fundamentales para ayudar a sanar a un paciente. En cambio, el africano, como pasa con el niño de la Guajira, o el niño Chocó, o el niño en Antioquia. Y hablo del niño en Antioquia porque en Antioquia de cada 1000 niños se mueren 24, en la costa 30, en la Guajira
No sé. Pero en la costa las estadísticas son de 1000 niños, se mueren 30. ¿Quiénes son los niños que se mueren? Estrato 0 y 1. ¿Qué hay en común en todos esos niños? Deprivación nutricional y deprivación afectiva. Yo le hacía una pregunta a una amiga que trabaja, psicóloga, que trabaja en el departamento en la parte de salud. Le decía, ahora, ¿por qué Antioquia, siendo un departamento tan organizado y uno de los departamentos más organizados en la parte de salud es Antioquia? ¿Por qué la mortalidad es tan grande de cada 1000 niños? Se mueren 24. Y me dijo, son indios y raza negra. Y hay un problema en esto cultural. Lo mismo pasa en La Guajira y lo mismo pasa en el Putumayo y el Amazonas, pero es mucho más marcado en La Guajira. Entonces, porque no se interesan muchos padres por la parte del afecto y la nutrición de sus hijos. Entonces, les digo algo, yo me he puesto a pensar, con cantidad de virus que saben diferente, que la mayoría son los mismos virus que son parecidos y que le damos diferente el nombre, el chikungunya, etcétera, lo que me he puesto a pensar, ¿cómo combatimos eso? Con lo mismo que le estoy diciendo, afecto, amor, hidratación y nutrición, porque científicamente se ha comprobado, por ejemplo, que el ajo tiene unas propiedades antivirales, lo mismo que la cebolla, y la planta esta, echinacea, tiene unas propiedades de mejorar las defensas contra las bacterias, y hay otras plantas contra los virus. Entonces, ¿cómo podemos hacer si es que el ejemplo del H1N1, que no se ha escuchado, pero no se va a escuchar porque nuestro país compró una cantidad de drogas que no sirven, miles y millones? Si un niño está enfermo por virus o bacteria, hidrátelo y nútrelo y dele afecto, cuidados y afecto. Y si tienen signos de alarmas, dificultad para respirar, todo lo que come lo vomita, diarrea abundante con mucosidad y sangre, llévelo por urgencia. Pero otro dato, si el niño tiene fiebre, malestar, tosecita o diarrea, empiece a hidratarlo y nutrirlo en casa. Porque uno, cuando los niños están enfermos, el sistema de defensa se disminuye un poco, se debilita porque está trabajando en defenderse contra X organismo. El error que hacen, que se hace hoy en salud los papás, es que el niño tiene 39 y enseguida corren para el hospital y corren por urgencia. Las infecciones que hay en los hospitales son infecciones que han sido toreadas por miles y diferentes tipos de antibióticos que son resistentes y son más graves. Entonces llevo un niño por una simple virosis, un virus, que puedo mejorarlo con la hidratación y los nutrientes y puedo comunicarme con mi médico personal, doctor, tengo el niño, y que él me guíe. Y que no estoy corriendo a bajar la fiebre porque le bajo las defensas. Si hago esto, lo hidrato y lo nutro, y no mejora en 3 días y la fiebre continúa 4 días, si lo llevo al médico. Pero si no, estamos exponiendo a los niños en los hospitales, en las urgencias, que adquieran un microorganismo, una infección mucho más fuerte y mucho más compleja. Y si corremos a bajarle la fiebre cada vez que tiene fiebre a las 4 horas, corremos a bajarle la fiebre, le estamos bajando las defensas 20 veces. Corramos a hidratar, a nutrir con las sopas y los jugos, el baño con agua tibia, el cuidado general y la parte del amor de parte de todos los familiares. Si uno se mete por cualquier área de la medicina mundial, la medicina china o ayurvédica, la medicina hipócrita, todos tienen en común nutrición, hidratación y la parte afectiva. Muchas gracias. Escribo nuevamente mi teléfono. Si tienen cualquier inquietud,
o tienen sugerencia de un programa, me llaman y me dice, Ariel de Jesús, por favor, ¿nos puede un programa sobre la tiroides, un programa sobre la osteoporosis? O sea, escojan ustedes los temas y yo se los preparo con medicina integral. 320-682-3254. Ariel de Jesús. Les deseo un eterno presente lleno de amor, respiración lenta y profunda, y de conciencia que somos seres de espíritu, a imagen y semejanza del Creador del cosmos, y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan está basado en amor y sabiduría. Muchas gracias.